está localizada al sur del área 25 de mayo. Eso es la isla donde presenta la mayor cantidad de bases de diferentes banderas. Una de ellas es la nuestra, que es la base Carlini, que está ubicada sobre la costa de la caleta Potter, que es la que estamos viendo acá. La base está colocada sobre la costa de la caleta Potter. Buenas tardes, 7-3, ¿cómo me estás escuchando? Bueno, Marambio, bueno, te repito de nuevo, 7-3. Interrogo si tenés novedades del... Acá, por acá está la base Artoski polaca, por acá está la base coreana, Kim Si-jong, por acá está la base, no recuerdo el orden, pero está la base china Gran Muralla, todo lo que es esta zona, está la base china Gran Muralla, la base chilena Frey y la base rusa, Bellinghausen. Por acá está la base Artigas, la base uruguaya, y del otro lado, la base que se incendió, la base brasilera, la base ecuatoriana, que por acá andaba también, no recuerdo el nombre, está la base Farrá que se incendió. Esta zona, la zona cercana a la base Carlini, es una zona antártica especialmente protegida. Cuando Argentina propone que esta zona sea antártica especialmente protegida, es porque cuando uno propone algo tiene que ser por algún valor faunístico o florístico de gran importancia, de gran magnitud para la zona. En ese momento Argentina la propuso por la importante colonia de elefante marino, que era una de las pocas que había en esta zona de la Antártida Occidental. Básicamente era por la importante colonia de elefante marino y por unas colonias de pingüino que también están ahí actualmente. Pero potencialmente fue la colonia de elefante marino que se aceptó en las reuniones consultivas del Tratado Antártico como zona antártica especialmente protegida, la zona de Península Potter, por esta colonia, ¿no? Una de las más importantes de la zona antártica. Del buque Puerto Deseado, si lo escuchaste, cambio. Acá. Bueno, ¿cómo anda todo por ahí? Fue la década del 90, el aire del siglo pasado, donde hubo 80, no recuerdo bien, hubo una gran explotación comercial de dos peces. Los nombres vulgares no recuerdo, pero los nombres científicos son Lototenia rossi y Lototenia giberífero, que eran dos especies blanco que se explotó comercialmente. Hasta que fue tal la magnitud de pesca en la zona de la Yeta del Sur que estas especies prácticamente fueron desaparecidas. Bueno, nuestro día comienza primero informándonos de la meteorología, ya que con más de 20 nudos no salimos al mar a trabajar. Una vez que ya sabemos que el viento es menor de 20 nudos y podemos trabajar, nos reunimos con el encargado de distribuir la tarea en los botes, con el encargado del pañol y ya bueno nos da un bote para trabajar, nos da un timonel y bueno ya preparamos todas las cosas en laboratorio, cargamos el bote con todos esos elementos y bueno ya nos disponemos a salir a navegar hacia el peñón de pesca, que es en la zona donde nosotros trabajamos todos los días. Se pescó en forma
brutal, digamos, y las estas especies prácticamente desaparecieron. El grupo de ictiología, el proyecto lo dirige el doctor Barrera Oro, Esteban Barrera Oro, y fue el segundo grupo que, entre comillas, que se implantó en la cercanía de la base Carlini, ex base Giovanni. El grupo del doctor Barrera Oro trabajó exclusivamente en la caleta, lo que es la caleta Potter, inclusive ha salido por hacia un poquito más en lo que sería Bahía Almirantazgo, sí, avanzó bastante. Y el peñón de pesca es aquella roquita que se ve allá detrás de la punta de Punta Elefante, bueno, ahí es donde hay mayor cantidad de algas en profundidad, ¿no? Acá está trabajando y monitoreando toda la, con medias de trasmayos y redes. El grupo Barrera Oro trabaja en lo que es toda la caleta Puerto y un poquito más hacia afuera. Ok, ok. Bueno, ¿cómo anda todo por ahí? Bueno, ahí en Peñón de Pesca tenemos un anclaje donde nosotros ponemos unos cables de acero para extenderlos en distintas direcciones, atamos sogas y después a distintas distancias, buscando determinadas profundidades, atamos los trasmallos. Un trasmallo es una red que consta de tres mallas, dos de agujeros grandes, aproximadamente 10 centímetros de lado, y una intermedia con 2 centímetros de lado por agujero. Eso se baja hasta la profundidad determinada, queda parado en el fondo, dentro del colchón de algas, y entonces cuando el pez viene, que viene navegando, escondiéndose entre las algas, pasa por la red grande, se enreda en la más chiquita, después cuando quiere volver, entra por otro agujero y ya quedó enredado y atrapado. Nosotros tenemos varios proyectos, ¿no? Uno de los cuales tiene que ver con lo que les contaba de monitorear la población y ver las tendencias poblacionales y la recuperación después de esta sobreexplotación que hubo en el 70. Por eso la mayoría de las muestras lo que hacemos es tomarles la medida y liberarlas, porque nos sirve el dato justamente de la estructura de la población. Mutotenia rossi, 38.4. Rossi, 41.9. Cori, 39.5. Cori, 34.6. Rossi, 25.6. Rossi, 31.0. Tengo que chequear el estadio gonadal de las mutotenias Rossi. Necesitamos saber si son todas juveniles las que están en la caleta. Entonces esta, como mide más de 40 centímetros, vamos a chequear qué estadio tiene. ¿Lo ponemos en el balde? Para nosotros esta es nuestra última etapa de muestreo, por eso tenemos que recoger los trasmallos antes de irnos. Ya en unos días estamos por partir, así que tenemos que empezar a limpiar, guardar
para empezar de nuevo la temporada que viene. Lo más difícil que nos puede pasar es estar tranquilos en el peñón con un día más o menos calmo y que de repente cambie el viento y se ponga del lado del glaciar y que viene muy frío y muy fuerte, como nos ha ocurrido, y un regreso que es a lo mejor de 5 o 6 minutos se transformen en 25 o 30 minutos con olas de frente bastante fuertes. Y bueno, y hay que pechugar un poquito y llegamos ahí todos mojados porque las olas son bastante intensas. Casi he estado congelándose todo de nuevo, a 12 grados cambia bastante la temperatura. Bueno, te agradezco también, te escucho fuerte y claro. Y bueno, yo como siempre, quedo atento a cualquier requerimiento que cambie. Ok, sí, cualquier momento ahora lo voy a llamar, ahora voy a ver ahí a Belgrano, quiero ver hacer contacto con Belgrano, a ver si está en frecuencia. Ok, agradecido, 7-3. Vamos a tomar una muestra de plomo asociada a gramíneas, porque es interesante porque podemos encontrar materia orgánica en descomposición asociada. Estamos buscando microorganismos, en este caso hongos y levaduras, acá en la Antártida. Levantamos la muestra en forma aséptica, con un frasquito estéril. Esta muestra la llevamos al laboratorio y vamos a buscar o intentar desprender los microorganismos que se encuentran asociados en ella para después realizar aislamiento a partir de esas muestras en otras plaquitas que nos van a permitir solo el crecimiento de hongos y levaduras. Lo nuestro es buscar alguna capacidad de estos microorganismos y tratar de explotarla al máximo. Como te dije anteriormente, ya sea en la parte de la biorremediación, en la producción de algún medicamento o bien en la producción de algún exopolisacárido. Lo que voy a hacer es tratar de identificar cuáles son los ciliados que hay en Caleta Potter. En este caso, por ejemplo, hay muy pocos microorganismos de microplancton, como por ejemplo diatomeas, que son algas, dinoflagelados, ciliados. Es un zoológico microscópico. Esto es una muestra en fresco, donde lo que se ven son diferentes microorganismos, en estos casos son diferentes ciliados y dinoflagelados, el proyecto genoma blanco, que es la secuenciación de un genoma completo de la primer microorganismo hecho por laboratorios argentinos. Se identificó una bacteria y se secuenció el genoma completo. La bacteria es Bisonia argentinensis y el potencial que tiene tener un genoma y más que nada un genoma antártico es como poder leer el diccionario, un manual de un ser viviente. Y dentro de ese manual uno puede llegar a identificar diferentes enzimas, proteínas, que se pueden llegar a usar a nivel biotecnológico. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden tener alguna aplicación. Uno cuando lava ropa, utiliza los típicos Grambis, que eran el triangulito azul y el verde. En realidad eran proteínas esas, son una proteasa y otra lipasa. Uno era, el Grambis azul, era proteasa que degrada proteínas, y el otro son lipasas que degradan lípidos, manchas de grasa, etc. Si uno cuenta con bacterias sicrófilas que son capaces de crecer a baja temperatura,
esas enzimas están preparadas para trabajar a baja temperatura. Entonces uno podría lavar la ropa extrayendo esas proteínas, esas proteasas, esas lipasas, unos gran bisantárticos, por ejemplo. Entonces podrían lavar la ropa a baja temperatura. Eso ahorra mucha plata. Doy el caso de lavar la ropa, pero en las industrias se gasta mucha plata en mantener la temperatura, en subir la temperatura, mantener la temperatura y bajar la temperatura. Es un costo muy amplio. Entonces, poder tener un potencial de enzimas interesantes donde la actividad máxima sea, o una actividad muy alta sea a baja temperatura, es muy importante. El viejo refugio Giovanni, las primeras investigaciones que se realizaron ahí fueron en mamíferos marinos, en el elefante marino del sur. Nosotros tenemos, el instituto tiene, la base de datos más importante la tenemos en este mamífero, ¿no? Del año 84-85. Tenemos datos de la colonia de elefante marino que reproduce en la primavera en todo lo que es la península de Potter, que es la que estamos viendo acá. La presencia de los primeros seres humanos en Antártida obedecía a razones económicas. Todas estas áreas eran muy apreciadas por la caza de lobos marinos, de pingüinos, los balleneros. De hecho, Piedra Buena tenía concesiones de explotación de anfibios, se llamaban antes, y en este caso de la especie del lobo de dos pelos o lobo peletero, como le llamaban antes, tenían un doble propósito su casa: la piel fina para peletería y la grasa para todo lo que era la industria del aceite. Las poblaciones están en recuperación después de haber sido explotadas casi 100 años. Miguel Alcalde fue uno de los primeros técnicos que trabajó mamíferos marinos. Fue el primer grupo central de investigaciones nuestras en la isla 25 de Mayo, particularmente en Península Potter. Y estas investigaciones comenzaron en el año 1984. Un pequeño grupo de trabajo se extendió y la siguió el doctor Alejandro Garlini, justamente continuó y amplió las investigaciones del elefante marino, esta colonia reproductiva. Hemos llegado a Peñón 4, donde estamos prácticamente en la paleoplaya. Se van a dar cuenta por los varamientos muy antiguos de ballenas, que les calculan 50.000 años. No se puede hablar todavía de fósiles, pero sí de semifósiles, muy erosionados y de muchos ejemplares e individuos. Y este grupo en particular es un grupo de machos adultos y subadultos de elefantes marinos que en esta época del año están completando su proceso de muda de piel. O sea, una vez al año cambian la piel y en este estado se agrupan todos ellos para conservar calor. Están muy aletargados, realmente bajan el metabolismo, por eso es posible acercarse a esta distancia, no están agresivos, no sería lo mismo en una situación reproductiva. Pero bueno, ya son los últimos grupos terminando su cambio de piel antes de la gran migración, que se van todos al océano al norte. El grupo de Alejandro Garlini, primavera tras primavera, han monitoreado esta colonia. Para tener una idea así global, en esta zona más o menos, en estos momentos tenemos unas 500 hembras, que hay otros años, primavera tras primavera, se acercan a esta zona, a la zona de playas, donde hay uno, dos o tres machos sultanes que forman diferentes arenes. Un macho sultán es el que domina a los arenes. Los arenes pueden tener de 10 hembras a 40, 50 hembras. En el estadio de la muda se hacen dos controles. Se hacen censos, por supuesto, para ver cantidad de individuos. Se toman pedazos de restos de piel de la muda para algunos estudios de contaminantes. Después tenemos una serie de animales marcados que vamos a tratar de identificar algunos, que son a los que les venimos haciendo seguimientos anuales. Siempre trabajamos sobre animales marcados porque tenemos conocida la edad del ejemplar, las distintas recapturas en las distintas zonas del área de estudio. Se les trae sangre, en este caso es imposible pesarlos por el peso que estos ejemplares tienen, no tenemos el equipamiento adecuado. Y se ha hecho todo un trabajo de metabolismo y de energía con la cual llegan a playa en época reproductiva,
después de la etapa reproductiva se van a recuperar vía la alimentación la energía perdida en la gran abstinencia de la reproducción, que son casi 60, 70 días que están en tierra sin comer, recuperan peso y energía, y en esta etapa también hemos estudiado el recupero de energía y la pérdida de energía por los 30 días / 40 días que dura la muda. En el último censo del año 2011-2012 hubo unas 500 hembras más o menos por ahí, y creo que se formaron 6 o 7 harenes, es decir, es un macho por harén. Por lo que sé, las tres colonias que yo conozco de elefante marino, las tres están decayendo bastante. Del lado de la Antártida Oriental, las colonias están estables, es decir, allá en esa zona no se ven efectos notables de cambio climático, de calentamiento global. Sí, en la zona nuestra, y la zona que estamos siguiendo año tras año para ver cómo sigue este tema, ¿no? Bueno, la metodología del censo básicamente pasa por el conteo numérico de ejemplares, la categorización de cada uno de ellos. En estos grupos tenemos adultos y subadultos, y a su vez también tratamos de identificar animales marcados, que son los animales con que se viene trabajando hace muchos años, y se intenta la recaptura de los mismos para continuar todos los procesos. En este grupo tan compacto se hace muy difícil el encuentro del animal marcado, porque está probablemente tapado entre otros, pero tengo visto uno allí que tiene el número 380ST. ST significa Stranger Point, significa que el animal nació aquí y de cachorro se lo empezó a seguir y ya llegó a una edad adulta. Estamos hablando posiblemente de un animal de unos 15 años de edad. En este momento, por estar en muda, en cambio de piel, están con un metabolismo muy bajo, están aletargados, por eso la posibilidad de acercamiento no tiene mayores riesgos con los cuidados correspondientes, porque el animal no está agresivo. En otras épocas reproductivas, sería imposible el acercamiento a esta distancia por la agresividad misma que le genera el estadio reproductivo, donde todos los juegos hormonales hacen que obedezcan a otra conducta. Las heridas que se le ven permanentemente en el cuello a los más grandes son producto de los combates entre ellos, mayoritariamente en la época reproductiva, donde los más grandes dominan a las hembras, los grupos de hembras llamados harenes, y permanentemente tienen que mantener la custodia de esas hembras, ya que otros machos tratan de robárselas para tener alguna oportunidad de cópula. Es una típica especie donde solo reproduce el más fuerte, no todos los machos reproducen. Reproducen aquellos que tienen el porte suficiente y las energías suficientes como para aguantar una abstinencia de casi 60 días en permanente combate con otros machos que les quieren robar las hembras, y a su vez la abstinencia, o sea, la no alimentación que tienen durante el periodo reproductivo. Todo lo que es la zona de la Yeta del Sur ha adquirido una importancia magnífica ahora, debido a que los efectos palpables del cambio climático, el calentamiento global, se ve nítidamente en esta zona de la Yeta del Sur y lo que sería el extremo de la península antártica. Así que es una zona perfecta para monitorear todos estos cambios, ya sea en fauna o en flora, ¿no? 4, base Belgrano, 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 Belgrano 2, Belgrano 2 de base Carlini.